Hallaremos el valor del seno, coseno y tangente para 60 grados, que es igual a pi tercios radianes. Recuerden que el seno de 60 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y para este triángulo, el cateto opuesto de 60 grados es raíz de 3a sobre 2, que quiere decir que el seno de 60 grados es raíz de 3 por a entre 2 sobre la hipotenusa, que vale a. Aplicando la doble C, tenemos que el seno de 60 grados es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Ya tenemos el valor del seno de 60, vamos ahora al coseno de 60. Este es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Para 60 grados, el cateto adyacente vale a medios. Sustituyendo, tenemos que es igual a medios entre a, que es el valor de la hipotenusa. Aplicando doble C, tenemos que el coseno de 60 grados es igual a un medio. Ya tenemos en este caso el coseno de 60 grados. Vamos ahora a la tangente. La tangente de 60 grados es la razón entre los catetos. Cateto opuesto entre el cateto adyacente. Pero la tangente de 60 grados en este caso entonces sería el cateto opuesto, que es la raíz cuadrada de 3 por a sobre 2, entre a medios. Aquí cancelamos a medios con a medios y la tangente de 60 grados es igual a raíz cuadrada de 3, obteniendo así los tres valores de las razones trigonométricas para 60 grados.